Es increíble cómo un niño tan pequeño fue capaz de paralizar el planeta, de cambiar todo. Hay un antes y después de él, de este niño, porque estamos justamente en el 2021, después del nacimiento de Jesús, del Señor, de Dios, Dios hecho niño, papá lindo, ¿no? Y él, es por él que todos los años en diciembre el mundo, el planeta se ilumina. Cohetes, luces, adornos, salimos a las calles, ¿acaso no encontramos los malls, las casas, las tiendas, todas llenas de adornos? Nosotros mismos empezamos a adornar las casas, ¿pero por quién? Quiero preguntarte eso, ¿por quién adornamos? Me llama la atención, por ejemplo, las películas, ¿no? Porque hasta la programación de la televisión cambia, ¿no? Le llaman películas navideñas, pero me llama la atención porque a veces tú ves del primer al último segundo esa película y no aparece Jesús por ningún lado, ¿no? O cuántos comerciales hablan de la paz, del amor. Pero ¿y Jesús? ¿Quién es el del cumpleaños? ¿Acaso no lo estaremos olvidando? Y hoy quiero dirigirme a ustedes, hermanos católicos, cristianos católicos, que creemos en Jesús, que lo amamos. ¿No estaremos dejándolo de lado también? ¿De qué está adornada tu casa, por ejemplo? Las luces no están mal, los renitos, no está mal, pero ¿no habrá que poner más cositas para Jesús o de Jesús, de la Virgen, del Belén? ¿No habrá que hablar a los niños también del niño Jesús, más que de Papá Noel o de los regalos? Y jalar más hacia adentro, hacia ese Belén, hacia el corazón. Así como preparas la casa, hay que preparar el corazón. ¿Cómo? Con la oración, la caridad. Es un día muy privilegiado para dar. Y no recordemos, no nos olvidemos, recordemos siempre que cuando vamos a dar un regalo, se lo estamos dando al mismo Jesús. En ese pobre, en ese niño que no tiene de repente y tú con caridad estás dando algo solidario, se lo estás dando a Jesús, porque Él es el centro de esta fiesta. Navidad es Jesús. Esto es una pastilla de fe.